Hola a todos, Hun, Yuan, Ling, Tong, Hun, Yuan, Ling, Tong. Being Ling. is the state of Mingyue. Ling es el estado Mingyue. The user Mingyue goes through everything, Usamos Mingyue para ir más allá de open todo the whole space, y para abrir seeing todo el espacio. in the Y eso open, nos one lleva a will, Tong. Tong very significa harmonious. abierto, que fluye muy bien, muy Ling armonioso. is a Mingyue state. There's Ling a Yi es el energy state. estado Mingyue. Es el estado Yi Yuan Ti. So then Así que cuando they say decimos Hun Hun Yuan Yuan Ling Tong, Ling Tong, immediately if you ever merge inmediatamente together sentimos como todos and nos form an infinite fundimos, in entirety. In formando this parte de una entirety, completud infinita, y en Mingyue esta is completud clear. Mingyue Mingyue está power muy conceal claro. everything in the entirety. Y Mingyue, el This poder Ling Mingyue está Tong. en todo, en la completud. Tong, So, estamos Tong. Así que Hun Yuan Ling Hun Tong. Yuan Ling Tong, The real Hun Yuan Ling Tong el verdadero is Hun what Yuan he Ling said. Tong, es lo que decimos. Mingyue entirety's bet. Realmente estamos diciendo que estamos en un estado de And completud, before, everybody Mingyue. knows Hun Yuan Ling Tong. Antes todo el mundo sabía las palabras, conocía las palabras Hun Yuan Ling Tong. Yeah. Before we explain Hun Yuan, merge together, become one. Incluso Ling, habíamos dicho que very el Hun effective. Yuan se Tong, fundaba totally open. junto, It's como not si fuera enough. uno. Ling muy efectivo y Tong When totalmente we abierto, pero come to esto no era Mingyue suficiente. level, Cuando llegamos al yeah, we nivel need the Mingyue, real in the entirety. We use necesitamos ver que en la Mingyue completud to usamos Tong. Mingyue. Mingyue make a Tong. Para Tong, lo que está haciendo Mingyue es Mingyue Tong. very, very pure, very Cuando el fine. Mingyue está muy puro y es muy It can go fino, through everything. podemos ir más allá de todo. Podemos ver And make a a través de todo transformation, y más allá de todo, create y eso harmony. crea una transformación que Everything nos totally trae open armonía. Y in your entonces state. todo está totalmente abierto en el estado Actually, Mingyue. De because hecho, Mingyue very, very como pure, Man, it can go through cuando everything Mingyue está violet muy and puro, feel puede ir everything a in través empty de todo, space. de todo. Incluso puede No atravesar los any espacios blockages. vacíos. No hay There's n bloqueos cuando nothing estamos can Mingyue block a your un nivel Mingyue. alto Mingyue. Nada puede bloquear Nothing can Mingyue block your Yi Yuan Ti. y nada puede bloquear tu Yi Yuan So Ti. we need to have this information Así que inside. necesitamos tener Trust esta yourself. información en nuestro interior y confiar, When we confiar en nosotros mismos. practice Cuando practicamos Mingyue, Mingyue, tenemos la experiencia we have this de que experience nosotros that we trust the function of Mingyue confiamos en la not enough. función de Mingyue. Y a veces nos pasa de que esa confianza no When we es truly need this better, suficiente. we still Cuando need to estamos en el trust estado the function. Mingyue, todavía debemos Believe. llegar a ese punto en When que you confiamos en la función de send the Mingyue. information, Mingyue it envía can información y immediately eso hace que de manera create inmediata a new se reality. crea una nueva realidad. For example, Por now ejemplo, everybody ahora using your Mingyue, todos usamos nuestro Mingyue send good information para to me. enviar buena información a In a mí close-eyed view. y
Y si cerramos los ojos, lo podemos sentir como nos enviamos buena información incluso a nosotros mismos. Enviamos buena información al Maestro Wei y vamos a sentir que el Maestro Wei realmente está en Ningyue. Vamos a sentir que su cuerpo está muy bien. Vamos incluso a entrar en espacios muy sutiles. Thank you, everybody. Muchas gracias a todos por enviarme esta buena información. At the same time, y good information al mismo to tiempo, yo envío información a todos. Everybody together, todos juntos enviamos buena información a todos, ya, ahora mismo. Lin. Ling Tong, Ling Tong. Usamos nuestro Mingyue para que Tong vaya a través de Tong y se crea la transformación. Es una transformación muy bella. Y confiamos en que nuestro Mingyue tiene una función muy fundamental. Y esta es la del amor universal. Cuando llegamos al estado Mingyue, cuando nos ponemos en estado Mingyue, realmente ya estamos en amor universal, en modo amor universal. Porque Mingyue es muy puro. Es tu estado de conciencia más puro. Y no hay ningún bloqueo allí. No hay apegos ni fijaciones. Nada, nada de eso. Es como un vacío y al mismo tiempo muy claro. Un vacío muy claro. Así que, mirad, sabed que practicar Mingyue es la manera más fácil. Realmente es la práctica más fácil. Es una práctica que al mismo tiempo es de un alto, altísimo nivel, pero al mismo tiempo es la más simple, la más sencilla. Ahora, podéis sentir que vuestro corazón y vuestra conciencia en su interior están vacíos. No estáis apegados a nada. No hay nada que esté ocupando vuestra mente, a lo que estéis dando importancia. Y esta conciencia está muy clara. Esto es, sí, es Mingyue. Practicamos quizás otros métodos. Con otros métodos necesitamos hacer algo, alguna cosa. Pero en la práctica Mingyue no hace falta que hagamos nada. No hacemos nada. Podemos imaginar que ahora, en este momento, nuestros ojos no ven nada, porque claro, tenemos los ojos cerrados. Si veis algo con los ojos cerrados, no le deis importancia. No os quedéis fijados en lo que muestre vuestra mente. No le deis importancia. Vuestros oídos quizás escuchen sonidos y tampoco os apeguéis. Y así los sonidos van a desaparecer. Vuestra nariz, vuestro olfato va a estar oliendo. Y tampoco le dais importancia. No le dais bola.
Quizás vuestro cuerpo tenga sensaciones y tampoco le vais a dar importancia a ninguna sensación corporal. Y si no le dais importancia a nada de esa información que proviene de los órganos sensoriales, al no darle importancia, vuestra conciencia va a poder estar en un estado de nada, de la nada. Y simplemente la conciencia va a estar en el momento presente. E incluso los órganos sensoriales van a estar funcionando. Ellos van a estar igualmente funcionando. Y vas incluso estar recibiendo información a través de ellos, pero vais a estar vosotros sin ningún apego. Y cuando no estáis apegados, vais a poder sentir que en el momento presente vuestra conciencia está muy relajada. Está muy centrada en el momento presente, en el ahora. Y esta conciencia no se dirige hacia lo que puedes ver o sentir, oler, o escuchar. Se mantiene en el momento presente y no le dais importancia a nada más. A nada exterior. It's very pure and clear. Y eso hace que la conciencia esté muy clara y muy pura. Experience this state. Y siempre vamos a experimentar este estado. Incluso aunque tú pienses que no lo estás experimentando, tú estás en este estado. Cuando tú estás en este estado, tu conciencia se muestra a sí misma este estado de manera muy clara y no hay intención en ello. Simplemente sucede y eso es lo que llamamos que nos estamos observando a nosotros mismos. Estamos de manera natural, muy clara. Es un estado de autoconciencia, un estado despierto. Y quizás algo pueda ser que suceda y entonces esto os pueda afectar, pero os mantenéis en ese estado. Porque nos vais a quedar fijados en ese detonante, en esa cosa exterior que os pudiera afectar. Porque estáis desapegados. Antes dijimos que necesitamos crear buenas relaciones con la familia, con los amigos y con la sociedad. Hemos hablado de esto antes. If your mind wants to make relationships, good relationships, Si tu mente está apegada en crear buenas relaciones, entonces eso no va a ser tan fácil, porque tu mente va a estar siempre juzgando. Y tú vas juzgando y dices, y vas a decir, oh, mira, mi relación no es tan buena, yo necesito crear una buena relación. It's not so easy. Esto no es tan fácil. Maybe your mind thinks we make a good relationship, but your emotions still stay there. Quizás tu mente realmente quiera crear buenas emociones, y esté preparada, pero las emociones aún están buenas relaciones, pero las emociones aún estén allí. Si tú puedes entrar en tu Minyue puro.
you're attached to nothing. Y tú no estás apegado a nada. Family people. Entonces no vas a estar apegado a tus, a los miembros de tu familia, a tus familiares. No vas a estar fijado a ellos. Pero desde tu Mingyue puro vamos a estar enviando amor universal. Amor universal. Yeah, we can imagine. Podemos imaginar Mingyue like the sun. Como si Mingyue fuera como el sol. So we always see the sunshine. Y siempre vemos la luz del sol, como la luz del sol viene a la tierra y da energía a las plantas, a los humanos, también a los animales. It's nature. Es la naturaleza. Esto es un proceso natural. The sun, el sol sunshine, esparce y expansiona la luz del sol. Y esta es su función. Es la función natural del sol. The sun never think, el sol nunca se pone a pensar, te amo. Pero pero el amor sucede, el amor se da, está ahí, la energía del sol, da vida. El Mingyue también es así. Permanecemos en el estado Mingyue puro. Y Mingyue está muy puro, muy armonioso. Y entonces la información va a los amigos, a la familia, y entonces alimenta de manera silenciosa, de manera muy tranquila, a ese miembro de la familia. Simplemente sucede de manera natural. El amor incondicional sucede, se da como la luz del sol. No necesitamos pensar. Si yo creo una buena relación contigo, no, si te amo, no. Claro que podemos pensar así, y eso también es bueno. Vale, lo podemos pensar, pero luego entramos en el estado Mingyue y ponemos a esta persona en el estado Mingyue. Y entonces nuestro Mingyue va a nutrir a esta persona. Sí, nosotros solo pensamos. Eso va a ser un amor condicional. Y el amor condicional está fijado, apegado, es una cosa. Si la condición es buena para ti, entonces tú vas a sentir que tú vas a amar, y si la condición no es buena para ti, entonces vas a odiar. So we'll also say that. You love me. Así que el amor dice, you don't love me, tú me amas. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Tú no me amas a mí, pero yo continúo amándote. Y eso es una cosa que dijo Lao Tse de alguna manera. Eso es un nivel Mingyue muy puro. Y no necesitamos nada del exterior. Tú eres lo suficientemente rico en tu interior. Okay. Muy bien. Ahora todos permanecemos en el estado Mingyue. Y cuando yo digo cuando digo estas cosas, para que las podáis entender, vosotros simplemente en vuestro corazón recibís esta información. Y si estáis en el estado Mingyue, entonces vais a recibir esta información en el marco de referencia. Y entonces el marco de referencia va a sentir, sí,
Correcto, es así. Okay, this is reference framework. You support you. Y entonces, en este caso, el marco de referencia está apoyándote en mantenerte en el estado Mingyue. Y la información en el marco de referencia va a ayudarte a ir a ese estado Mingyue. Y eso se llama un Junhua consciente. El Junhua de la conciencia. El Junhua de la conciencia, en la que todas nuestras conciencias están todas fundidas, fusionadas y se transforman. Which kind of state your life will become? Según el tipo de conciencia con el que te fundas y te transformes, así se va a transformar tu vida. ¿Entendéis eso? If you always share, si siempre negative information, estáis compartiendo información negativa, sufrimiento con otras personas, esta información crea junhua entre vosotros y entonces eso va a hacer que tú estés más negativo. Ahora usamos el junhua del amor universal Mingyue para que se funda y se transforme en un campo de conciencia Mingyue potente. Y siempre nos conectamos. Y cuando hablamos con los demás, siempre vamos a estar en el estado Mingyue. Vamos a procurar estar en este estado y mantener la información de amor universal. Y esto va a crear buenas cosas en las otras personas, incluso si las personas tienen hábitos, el hábito de que quieren que tú entiendas su sufrimiento. Sí, tú lo vas a entender. Lo primero que vas a hacer es entender su sufrimiento, pero tú no te vas a enganchar a ese sufrimiento. One person suffering. Then another person, por ejemplo, vemos a una persona y una persona que sufre. Nos imaginamos una persona que está sufriendo y comparte con un amigo que está sufriendo. Y ese amigo también está sufriendo y dice, yo también estoy sufriendo. Y los dos están felices porque los dos están iguales y están los dos sufriendo. Cuando están compartiendo la información y en ese momento los dos han abierto su corazón. Pero necesitamos saber que en nuestro interior la información negativa es intensificada. Y si tú te quedas allí, tú solo, en tu interior, va a haber un poco de desorden y va a crearse sufrimiento. Así que no compartí sufrimiento con los demás, sino que compartí belleza. Si alguien nos dice algunas cosas negativas o sufrimiento, no luchéis. Simplemente aceptarlo, amadlo, amadles. Y entonces encontrar las cosas bellas. Oh, en el estado Mingyue, en vuestro interior, ah, hermoso, amor universal, porque ese tipo de información va a dar vida positiva a tu conciencia, a las células corporales, a tu sistema inmunológico. Pero nosotros los humanos tenemos hábitos
Y tenemos ese hábito de que nos gusta compartir las cosas negativas entre nosotros. Pero cuando llegamos a Minyue, necesitamos ir con mucho cuidado. Y en ese estado Minyue, tu mente quiere decir algo negativo. Imaginemos eso. Por ejemplo, queremos decir algo feo sobre el vecino, criticar al vecino. Oh, mira, mi vecino me ha hecho algo malo y le quieres decir a los demás. Y entonces, de repente, vas a coger este pensamiento y vas a parar. Y entonces, vas a dar amor universal a esa persona. Y vas a compartir algo bonito. ¡Uy, mira qué cielo más hermoso! ¡Qué azul! ¡Bonito, realmente! Cambiar ese tipo de hábito necesita tiempo. Después de ya entrar en el estado Minyue, necesitamos hacer algunas cosas. Varias cosas. Primero necesitamos mantener Minyue para mejorar nuestro Minyue. Lo segundo, cambiar los hábitos. Y usamos Minyue para cambiar los hábitos. Porque mantenerse en el estado Minyue, si nos mantenemos, cuando nos mantenemos en el estado Minyue, sí, es muy fácil ver los pensamientos. Y cuando estáis en Minyue, estáis en un estado muy puro. Y entonces, cuando viene un pensamiento de esos extraños, y lo vais a ver y dices, si el pensamiento es positivo, vas a decir, es hermoso este pensamiento. Y entonces le vamos a dar amor universal para apoyar ese pensamiento positivo. Pero entonces de repente viene un pensamiento negativo. ¡Ping! Entonces paramos. Y entonces no seguimos a ese pensamiento negativo. Esta práctica realmente necesita mucho tiempo. Porque es cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Oye, ha pasado algo. No se oye. Si observamos nuestros pensamientos muy claro en la conciencia, de manera gradual, vamos a poder ir cambiando todo tipo de relaciones. Your relationship is not good with others because you inside have hate. A veces las relaciones, podemos ver que las relaciones con los demás no son buenas. Y eso sucede porque en el interior tenemos odio. Pero cuando en tu interior hay amor, de manera natural las relaciones son buenas. Todas las relaciones son buenas. Así que en las relaciones nunca demandamos a los otros. Siempre estamos cuidando nuestro propio corazón. Y ese es el secreto para cambiar las relaciones. Si no lo creéis, ya verás, probadlo y veréis que es así, realmente es así. Si sois muy demandantes con los demás, con las relaciones de los demás, siempre vais a tener relaciones muy difíciles. Por ejemplo, y vais a estar en relaciones y vais a relacionaros de manera que, tú tienes que pedirme perdón. Siempre vais a estar en este tipo de relaciones. O vais a estar siempre diciendo, tú no me amas. Y eso va a crear más bloqueos y más problemas. Así que lo primero que hay que hacer es crear un mundo hermoso en tu corazón.
Y cuando en tu corazón este mundo es hermoso. Everybody have self problems. Mira, todos Nobody tenemos is. Algún tipo de problema. Perfect. Nadie es perfecto. And from the peak of your universal view, we said all the life, everything is just the perfect. But from our human, desde el punto de vista del universo, todo es perfecto, pero desde el punto de vista humano, desde la mente humana, nada es perfecto. Si permanecemos en nuestra mente y estamos juzgando, entonces nada será perfecto. Nadie es perfecto. Así, sí, cuando nos mantenemos en ese nivel de juicio en la mente, no vamos a encontrar muchas cosas bonitas en el mundo. Nobody is perfect. Porque para ti nadie va a ser perfecto. Y porque realmente nadie es perfecto, ni en, desde el nivel de corporal, ni de chi, ni mental, ni de su corazón. Cuando piensas, cuando piensas que la mente de otro no está bien, es porque no es parecida a ti. Vale, si vemos que esto es así, entonces aceptamos y decimos, vale, está bien. Las imperfecciones. Is the reality at this level? So I only can accept. Son realidades en este nivel. Pero yo necesito aceptarlo para hacer que las relaciones sean mejores. Nunca voy a evitar nada. No me voy a escapar. Pero cuando vemos esto, hacemos todo lo posible para poder mejorar. Al entrar en un estado Mingyue muy estable y muy profundo, entonces llegamos a un momento en que todo va a estar perfecto. Incluso las dificultades van a ser perfectas. El cuerpo va a ser perfecto, la salud va a ser perfecta, incluso la enfermedad va a ser perfecta. Porque no vas a estar apegado a nada. Porque tú vas a estar tan claro, tan puro en tu conciencia, de que no vas a pensar en problemas. Y de manera natural vas a aceptarlo todo. Vas a aceptar todo tal como es. Y cuando tú permaneces en este estado, puedes tener un gran potencial. Y no vas a decir, ay, voy a cambiar mi vida. No, pero ya de manera natural tu vida va a cambiar y va a mejorar. Porque si tú lo haces desde el pensamiento, ay, mira, yo tengo que pensar, cambiar mi vida no es buena, entonces vas a crear más bloqueos. Porque en tu conciencia, en tu interior, en el interior de tu maestro de alto nivel, todavía vas a tener problemas, porque vas a tener un deseo, ah, yo tengo que cambiar mi vida. Apegarnos al cuerpo para cambiarle la vida significa que en el interior de la mente tenemos un problema. No está en Tong, pero cuando entramos en el Mingyue puro,
y no observamos problema. El cuerpo y todo, no vamos a ver problema. Lo que haya no va a ser problema. No, everybody need to understand why we practice Mingyue. Y ahora creo que vais a entender por qué practicamos Mingyue. Porque practicamos esta completud Mingyue. Hay muchos practicantes que no han llegado a este nivel. Y todavía utilizan deseos fuertes para enfocarse en las sensaciones corporales y entonces luchan con esas sensaciones y luchan con la vida. Wow, yo tengo un problema. Tengo que sanarlo, tengo que cambiarlo. Y esto lo que va a crear son bloqueos en tu corazón. Y poco a poco, estos problemas van a hacerse más y más grandes y te vas a sentir incómodo, incluso haciendo práctica. Hay personas que después de practicar muchos años tienen qigong. Los apegos al cuerpo o los apegos a los problemas gradualmente se hacen más grande en su conciencia y entonces se fuerzan a practicar porque piensan, oh, si yo no practico, no voy a ser bueno. Y entonces eso, el deseo de práctica se va a hacer muy grande. Y entonces eso hace que en el interior de ese deseo de práctica hay miedo. No, lo que hay es practicar porque no tengo miedo. Como no tengo miedo, simplemente practico. A lot of information and energy wrap your fear inside and nourish the fear. Porque cuando practicamos desde ese punto del apego al deseo, del cambiar, entonces lo que hacemos es esconder ese miedo en el interior. Y entonces con la práctica eso se hace mucho más grande porque acabamos siendo un esclavo. De la práctica de un esclavo de ese miedo. Eso también es normal. El esclavizarse de la práctica es normal. Pero ahora la pregunta que viene es, ¿cómo podemos ir más allá de ese nivel de esclavitud de la práctica? De hecho, hay muchos niveles de práctica en los campos de Qigong, en los campos de la religión. Hay muchos niveles y clases de práctica. Si tú no llegas, si tú no vas a tu observador claro y puro Mingyue, y te apegas a tu cuerpo o te apegas a tus pensamientos, a tu mente, lo normal que va a suceder es que vas a ser un esclavo de la práctica. Hay muchos practicantes budistas que pueden hablar muy bien sobre el conocimiento del budismo y dan muy buenas conferencias. Y el conocimiento, la sabiduría budista está dirigida a observar el ser verdadero. Pero hay muchas personas que se quedan enganchadas al conocimiento y no conocen la naturaleza de Buda. Y para esas personas que se enfocan solo en el conocimiento,
acaban siendo esclavos del conocimiento. En Shiren Chikun también sucede esto. Por ejemplo, ahora estoy hablando muchísimo sobre la teoría. Y podéis pensar, oh, estoy fijado en lo que estoy hablando. Quizás soy un esclavo del conocimiento. Pero necesitamos sentir que cuando hablo de ese conocimiento es para entender, para entrar en un estado pacífico e ir más fácil, más rápido a este nivel y no perdernos a nosotros mismos y engancharnos al conocimiento o a las sensaciones corporales. Okay. Muy bien. Venga, vamos a practicar. Así que ir al estado de completud Minyue. Necesitamos mantener a Minyue muy claramente. Muy claro. Así que ahora cerramos los ojos. El observador va hacia sí mismo, se conoce a sí mismo claramente. Aquí quiero clarificar. Quiero esclarecer que después de llegar al estado Minyue, necesitamos usarlo en la vida diaria. En todas partes, para todo, para cualquier cosa. Porque si solo practicamos a nivel del cuerpo, después de muchos años de práctica, nuestra conciencia solo se va a enfocar en el cuerpo. Y las fijaciones a nivel corporal van a ser más grandes. Y no vamos a querer que otras cosas nos puedan influenciar. De hecho, como seres humanos, nuestra vida realmente está muy abierta. Tenemos muchos amigos, tenemos una vida social. Podemos disfrutar de actividades sociales. Podemos disfrutar de un día de fiesta o de unas vacaciones. Y cualquier cosa puede ayudar a las personas. Don't only limit in practice. No nos limitamos a la práctica. El estado Minyue se practica en todas partes. Cuando estamos en Minyue nos conectamos con todo y todo pasa a ser nuestra práctica. Disfrutamos de una fiesta bailando, cantando. Minyue va a estar muy claro. En esa atmósfera, en ese ambiente. Minyue es muy claro normalmente en un ambiente así de fiesta. Y el observador va a ser como la luz del sol. Muy claro.
If like this, si lo hacemos así, siempre vamos a estar en un estado de práctica natural. Ahora, Minjue es como la luz del sol en el interior de nuestro cuerpo. Esto significa que la luz en el interior está muy clara. Y ahora observamos el espacio interior de la cabeza. After we experience Minjue, we use tras experimentar Minjue, el estado Minjue se usa para practicar con el cuerpo de Chi, con el Chi del universo. Y siempre vamos a sentir la práctica, a vivir la práctica como un juego. No como un estado de esclavitud. Y hacemos la práctica desde Minjue. Relajamos el espacio interior de la cabeza, del cuello. Minjue entra en el espacio interior del cuello. Y relajamos. Va al espacio interior de los hombros y brazos. Y relajamos. Ahora Minjue va a través del espacio interior del pecho. Minjue va a través del espacio interior del abdomen. Ahora va a través del espacio interior de la columna vertebral y relajamos. Minjue va a través del espacio interior de las piernas. The whole body inner space. Y va a través de todo el espacio interior del cuerpo. Percibimos como Minjue realmente es libre, se funde con el cuerpo de Chi y siente, y a pesar de eso, igualmente se siente independiente. Independiente significa que no está apegado a nada ni a nadie.
Pero está en el cuerpo, se siente, se percibe en el cuerpo. Ahora sentimos como nuestro Mingyue. The entirety is very harmonious, no problem. Sentimos como la completud Mingyue es muy armoniosa. No tiene problemas. If you have some problem or you know somebody has some problem, si tú tienes algún problema o conoces a alguna persona que tenga algún problema, simplemente lo sabes, pero no te apegas. Y permaneces de manera clara en tu estado Mingyue. Si tú te enfocas en la experiencia de tu estado Mingyue, aunque sepas algo, te venga una información exterior, no te vas a pegar a ella. En cambio, si no estás en el estado de Mingyue, vas a decir, uy, eso es importante, entonces te apegas. Así que nos relajamos en el estado de Mingyue. El estado puro Mingyue dirige la apertura del cuerpo de Chi. Abre el cuerpo de Chi. Abrimos. Y nos fundimos con el universo. Sentimos como nuestra conciencia pura se funde, todas nuestras conciencias puras se funden creando un hermoso campo de conciencia, Mingyue. El amor universal está en nuestro Mingyue y está en nuestro campo de conciencia. Simplemente disfrutamos, gozamos del amor universal Mingyue. Relajamos. Simplemente siente que somos una completud Mingyue de amor universal incondicional. Y esta completud respira. Y nos relajamos cada vez más.
There is nothing can be attached. No hay nada a lo que apegarnos. Even the empty feeling. Incluso no nos apegamos a la sensación de vacío. No necesitamos apegarnos a nada. Vacío. Infinito. In the whole infinite space, can feel the peaceful empty space clearly. Minyue está en el espacio infinito. Y aunque podamos sentir ese espacio infinito muy profundamente, lleno de armonía, no nos apegamos a él. Simplemente sabemos de él. No hay intención. No hay intención de atrapar esa sensación de vacío o esa sensación de armonía. Relajamos el Minyue puro, Minyue y todo el espacio son uno. Relajamos. Shi. Minyue is very clear. Minyue is free. Está muy claro. Es libre. Merge with everything. Y se funde con todo. Awakening clarity. Desde la completud armoniosa, despierta y consciente. Pero no nos apegamos a ella. Have an intention to attach on this entirety.
Si tenéis, si no tenéis la intención de apegaros a esta completud, esta completud va a ser natural cada vez más, cada vez más. Ahora solo sentimos el Minyue puro, como el sol puro, expandiéndose por el espacio universal. Muy bien. Ahora la completud Minyue lentamente sostiene una bola de chi. Minyue abre. Cerramos. Hacemos abrir y cerrar. Minyue hace abrir y cerrar. Abrimos. Cerramos. Desde el estado Minyue, enviamos la información con una intención muy suave, muy pequeña. Minyue está tan puro, tan claro,
que Minyue en sí mismo no tiene ningún problema, no tiene ningún bloqueo. Y así Minyue puede ir al cuerpo de Chi, al interior del cuerpo de Chi, puede sanar todo en el interior del cuerpo de Chi. Y Minyue va a espacios muy profundos dentro del cuerpo de Chi. Y desde esos espacios profundos hacemos abrir y cerrar. Si hay una parte de tu cuerpo que quieras cambiar, entonces Minyue va allí y sentimos cómo Minyue hace abrir y cerrar en ese lugar. Si hay un problema en el cuerpo, Minyue va a ese lugar. Minyue no se apega a ese problema, no le importa ese problema, no le da importancia. Y desde ese espacio abre, cierra, hace abrir y cerrar. Minyue hace abrir y cerrar. Es un abrir y cerrar Minyue muy puro. Hoy, este estado, esta información es muy buena. Muchas personas normalmente están en una conciencia. En su conciencia están apegados a problemas corporales que han querido solucionar durante muchos años. Porque de esa manera, al estar de esa manera, enganchados a esos problemas, la conciencia está fijada, enganchada, pegada a esos problemas. Pero ahora hemos entrado en el estado Minyue. Y en el estado Minyue no hay ningún problema. Tú simplemente te enfocas en tu Minyue. Minyue va a ese espacio. Y Minyue es el que hace abrir y cerrar. Y entonces el chi de ese lugar va a abrir y cerrarse. Y en Minyue no te quedas fijado a los problemas. No te quedas apegado a los problemas. En el estado Minyue. El estado Minyue es el estado del no problema. Y entonces sientes que tu Minyue es libre de los problemas que pueda tener tu cuerpo. Minyue hace abrir y cerrar en el interior del cuerpo. Y entonces en tu interior los problemas van a ser menores. Es igual que Minyue. Minyue va a liderar el abrir y cerrar del chi en ese lugar.
Y Minyue va a dar información. He will have the information. Da información de salud. Siente que en el interior va a sentir este espacio es saludable, está bien de salud. Y es este lugar que está bien de salud está haciendo abrir y cerrar. Podéis sentir esto. Todo el mundo lo puede sentir, que Minyue es muy puro. Es un estado de no problema. Minyue es un maestro, es el maestro en el interior. Es un maestro claro, muy puro, el maestro del no problema. Y si la conciencia se queda fijada a un problema, entonces esa conciencia va a tener un problema. Ahora Minyue está muy puro, muy claro. Incluso si hubiera un problema, no va a ser un problema. Y eso es porque Minyue va a estar en un estado muy armonioso. Minyue es un estado muy puro, muy armonioso, muy claro, muy libre. Y desde el estado Minyue podemos hacer abrir y cerrar en el interior del cuerpo y de manera rápida. El interior del cuerpo se transforma y entonces suceden los milagros en el momento presente, ahora mismo, el milagro sucede. El pequeño espacio en el interior de tu cuerpo se abre. Todo el espacio de tu cuerpo se abre y se disuelve dentro de la completud infinita Minyue. Minyue y el universo son uno. Esto es la completud infinita Minyue. Siente esta completud infinita Minyue abrir y cerrar, you know, the entirety is opening and closing. Tú sabes que
Toda esta completud Minyo está haciendo abrir y cerrar. Lo vives. Ahora sostenemos la bola de chi y vamos a practicar movimientos Minyo, movimientos de la completud Minyo. Nos ponemos de pie. Ponemos los pies juntos y siempre mantenemos nuestro Minyue claro como el sol, como la luz del sol. Iluminamos el espacio interior. Iluminamos todo el espacio universal. Elevamos el chi hacia arriba por el frente. Lo elevamos por encima de la cabeza y vertemos el chi hacia abajo. Vertemos el chi hacia abajo. Y ponemos las manos en la cintura. Con una sonrisa interior en Minyue, vamos a practicar, practicamos la cabeza de la grulla. Simplemente necesitamos mantener Minyue de manera clara. Y entonces el espacio interior del cuello se mueve muy claramente. Va a ser muy claro en Minyue. Y este espacio Minyue se va a mover de manera natural. La cabeza, el espacio interior de la cabeza y el cuello se expanden y se funden con el universo. Ahora vamos, cambiamos de dirección, hacemos el movimiento de la cabeza de la grulla en sentido contrario, como lo hacíamos. Ahora siguiendo las agujas del reloj. Y si ya tenéis práctica en recitar, podéis decir silenciosamente para profundizar y mantener el estado Minyue más estable.
Entramos la cabeza parando el movimiento y bajamos los brazos, sentimos la cabeza muy clara. Y ahora hacemos rotación de hombros. Minyue desde el espacio interior de los hombros y brazos se expande. Our chest and arms inner space. The very big and harmonious. El espacio interior de los brazos y pechos es muy grande y armonioso. Paramos el movimiento y ahora subimos los brazos por ambos lados. Vamos a practicar Chen Chi. Con una sonrisa interior. Minyue está muy claro. Siente como el estado interior Minyue de los brazos y del pecho están realmente abiertos, muy armoniosos, como si no hiciéramos nada, no hay nada que hacer, pero estamos haciendo. Es como si no estuviéramos haciendo nada. Minyue está claro. Todos los movimientos sutiles en los espacios sutiles están claramente en Minyue. Ahora bajamos los brazos y hacemos rotación de hombros. Y elevamos el chi por delante.
Elevamos el chi por delante y vertemos el chi. Vertemos el chi. Let's come on the rest. Separate feet to shoulder ribs. Y ahora ponemos las manos en la cintura, separamos los pies paralelos a la misma distancia que los hombros y vamos, bajamos un poquito las rodillas, el coxis mira hacia el suelo, el tantien inferior vacío, nos relajamos y expandimos. Vamos moviendo, dirigiendo el movimiento por el coxis, giramos a la izquierda. Detrás. Derecha, delante, izquierda, sentido antihorario. Y inhalamos, respiramos por el espacio interior del tan tien inferior. Siente, siente la gran rotación del tan, del chi, del tan tien inferior. Siente como Minyue está muy claro en el momento presente. Si todo el cuerpo de repente desaparece, Minyue todavía, aún así Minyue va a estar claramente presente en el momento presente. Eso significa que todo el movimiento del cuerpo está en Minyue, pero Minyue está independiente, no está pegado de la sensación corporal. De repente, el espacio interior del tantien inferior ha desaparecido. Todo el cuerpo ha desaparecido. No hay cuerpo. Pero Minyue, aún así, está muy claro en el momento presente, muy centrado. Y el movimiento del cuerpo está en un estado muy estable, puro, homogéneo. Y los movimientos sutiles del cuerpo reflejan claramente este estado Minyue. Ahora giramos y hacemos el movimiento en la otra dirección. El puro Minyue da información. Da pura información. Y el Tantien inferior desde su espacio interior recibe esa información.
Relajamos. Relajamos. Can you one direction, then another direction? Y si podéis, hacéis una dirección, one direction, después la otra dirección. Another direction. Ir cambiando, intercambiando direcciones. Y vais a sentir cómo estáis equilibrando. Muy relajado, muy flexible. Cuando Minju observa el interior del cuerpo, podéis sentir cómo en el interior es muy hermoso. Hay amor, Minju, en el espacio corporal. Y todo el chi interior es transparente, todos los órganos son de chi transparente, las células de chi transparente, todas sonriendo. Amas el interior sin ningún tipo de apegos, sin fijaciones. Ahora centramos el coxis y movemos el coxis hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás. Y combinamos este movimiento con la respiración de la garganta. Cuando inhalamos, el coxis va hacia adelante y hacia arriba. Y cuando exhalamos, el coxis va hacia detrás y hacia arriba. Cuando inhalamos, elevamos el coxis hacia adelante y subimos, elevamos. Paramos el movimiento, bajamos las manos y ahora vamos a hacer el movimiento de la oruga. Vacío. El interior del cuerpo de chi está muy ligero, armonioso, lleno de chi, de luz, de amor incondicional.
es muy hermoso. Mi men va hacia atrás, forward, hacia adelante, todo el espacio interior de la columna vertebral se expande y se hace más grande, más largo. Y todo el cuerpo se hace muy grande en espacio Mingyue. Relajamos todo el cuerpo de chi, es muy ligero y estamos disfrutando, estamos gozando de este movimiento de la completud Mingyue. Todo el chi es muy abundante en toda la columna, en todo el sistema nervioso central. El chi fluye muy bien. De vez en cuando Mingyue dice y todo el cuerpo de chi se siente hermoso, es hermoso, es una completud Mingyue hermosa. Expandiéndose, expandida. Si realmente quieres tener verdadera libertad y verdadero amor incondicional, Mingyue te va a llevar más allá de todo. Te vas a fundir, te vas a conectar con todo. Te vas a fundir con todo.
If you merge with the body, chi body, the chi body. Te vas a fundir con el cuerpo de chi, pero vas a ir más allá del cuerpo de chi. Tú y el cuerpo de chi vais a ser uno. Y es el puro Mingyue. No hay ningún apego al cuerpo. Vas a estar totalmente libre. Eres totalmente libre, Mingyue. Y tus relaciones, Mingyue, vas a relacionarte con las personas, pero vas a ir más allá de las relaciones sociales, porque no van a haber apegos. Y cuando no hay apegos, es cuando puede haber amor verdadero, muy claro y muy pacífico, igual que la luz del sol. Y lentamente vamos parando, paramos, y ahora hacemos rotación de hombros, con una respiración profunda. Y ahora ponemos las manos en tu chi y nos sentamos desde ese estado de completud Mingyue, en este estado de completud Mingyue. Habéis practicado desde Mingyue, pero como si no hubierais hecho nada. Mingyue y tu cuerpo son uno. Siente la respiración Mingyue de tu cuerpo. Siente cómo tu cuerpo respira en Mingyue. El chi, el cuerpo de chi se convierte en universo. Y respira el universo. Se convierte en la respiración universal.
Ahora somos Minyue. No hacemos nada, no estamos haciendo nada. Todo es hermoso. This is better if you need to work your body very deeply en este and estado. Enjoy that harmonious, beautiful feeling. Si tu Minyue se ha fundido con todo tu cuerpo y tienes una gran sensación, una muy buena sensación corporal, eso también es muy bueno para la vida. Pero si tu Minyue se ha disfrutado a sí mismo en el vacío del universo, siendo universo vacío e infinito, eso también es muy bueno. Nuestros Minyues se funden juntos, corazón a corazón, y sentimos toda la conciencia humana. All human consciousness is harmonious. Toda la conciencia humana está en armonía. All the conflicts, all the problems have already disappeared. Y en paz, todos los problemas y conflictos ya han desaparecido. Muy bien. Muy bien. Open eyes and slowly. Lentamente vamos abriendo los ojos. Keep this peaceful state. Y nos mantenemos en este pacífico estado Minyue. This is the last session of the 8 months Minyue course. Esta es la última sesión del curso Kung Fu de 8 meses. Acabó en abril realmente. Pero aún teníamos sesiones libres. Y hemos abierto estas sesiones libres. Y en estas sesiones libres
principalmente. Hemos seguido teniendo en cuenta a los practicantes del curso Min Jue Kung Fu, pero también estaba abierto para todos. Así que hoy realmente hemos acabado el curso Kung Fu Min Jue. El próximo curso de programa de un año va a empezar el día 5. Espero que todos os unáis y podáis expandir esta información y animar a que más personas se unan a este maravilloso campo de conciencia para iluminar a las personas. Y Nicolás ha compartido la página web donde podéis encontrar toda la información. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hola. Hola.